César, qué show, ¿no? Sí, la verdad que muy emocionante. La gente estaba muy receptiva y eso se nota. Lindísimo cantar así, cuando hay un clima, el teatro está bueno, las luces, el sonido, todo está bueno. La verdad que fue un show que lo disfruté mucho. Después del show, la cantidad de gente que vino a pedirte autógrafos y fotos, ¿y siempre le dedicás ese tiempo? Hay unas chicas que me decían que la emoción de lo que es la vibración de escuchar a alguien en vivo. Viste a la chica que lloraba y dije, bueno, no llores porque me emociona a mí. Es muy lindo generarlo y sentir que hay una respuesta del otro lado. Lo que digo yo es que se confirma el ciclo de la canción. La canción yo la compuse no en una torre de marfil, aislado de la gente, sin pensar que eso va a tener alguna repercusión. Uno compone para que pase algo, para que la otra persona que escucha se emocione como yo me emociono cuando la canto y cuando la compongo. Cuando uno siente que viene de otro lado el aplauso, la aceptación, bueno, la verdad que es lindo sentir que se completa ese ciclo de la canción, ¿no? Yo creo que uno también dice mucho ahí, ¿no? No es solamente el texto de la letra, la canción que ya emociona, creo que la forma de cantar y la interpretación. Yo me considero que estoy como más expresivo que cuando empecé con Banana, ¿no? La voz post-adolescente que tenía. A veces escucho los discos de Banana y digo, uy, uy. Y bueno, yo por eso canto las canciones de Banana de nuevo, con otra versión, otra madurez, ¿no? También, para cantar la frase, para cantar el texto. Y eso la gente creo que lo ve eso. En un momento cuando presentaste a tu banda, a la gente que te acompaña, me pareció estar en el año 83 en Badía y Compañía, en ATC, era lo mismo. Y sí, bueno, Rabito está de esa época y por ahí en 87 ya estaba Rubén. 87, estamos hablando de 20 años atrás, ¿eh? El más nuevito, hace 5 o 6 años que está conmigo, es el guitarrista Alejandro Leonetti. Yo la verdad que tengo el privilegio de tener músicos que aportan mucho, que enriquecen mucho, porque han tocado jazz, han tocado pop, han tocado rock, han hecho fusión folclórica. Ellos tienen otras bandas también, tocan con otros artistas también a veces, y todo ese equipaje de música que tienen creo que lo vuelcan en las canciones mías, y entonces se enriquece mucho la canción, y los matices y la textura, la balada gana mucho. Bueno, yo tengo que agradecerte porque realmente en mi adolescencia tus letras me sirvieron para conquistar un montón de chicas, te lo tengo que haber dicho. Sí, todo el mundo me agradece. Ahorita me corrió un tipo por la calle en Buenos Aires y me decía, te tengo que agradecer por todas las mujeres que tuve. Están los que me putean también porque dicen, hace 25 años que estoy con esa bruja, culpa de una canción tuya. Hace 38 años que canto profesionalmente y sentir que las canciones están vigentes, que están muy vivas, la gente tiene un vínculo afectivo muy fuerte con mis canciones. Venir a Mendoza y verificarlo es un placer, es un placer realmente ver que pasa algo con la gente. Sí, hay muchos cantantes melódicos actuales que por ahí quizá en el tiempo no perduren, ¿no? ¿Quiénes son los que perduran en el tiempo, no? A veces uno ve tantos realities y muchas operaciones triunfo que uno dice, bueno, ¿cuántos de estos chicos van a estar cantando dentro de 35 años? Por eso hiciste una versión nueva de uno de los temas de Operación Triunfo. Sí, sí. Compuse varias para ellos y en otros, Operación Triunfo, que vinieron después, me grabaron también. Fue un tema muy exitoso. Nos juntamos con los músicos y vamos a hacer nuestra propia versión, más bananera, más baladística, que quedó buena. En tus ojos es una linda canción. Bueno, la gente de Boomerang, muchas gracias, ¿eh? Que la sigan pasando bien. Chao.